El 1 de abril entrará en vigencia el IVA al 15%, según confirmó el ministro de Economía y Finanzas, Juan Carlos Vega. Primero se publicará a inicios de marzo la ley de urgencia para enfrentar el conflicto armado interno en el registro oficial que dispone el alza al 13% de forma permanente e indefinida. Y luego se hará uso de la facultad presidencial de aumentar dos puntos más temporalmente. El ministerio enviará un informe recomendando que se suba al 15% porque la situación del país y de la seguridad lo hacen necesarios. Además, para el 1 de abril se aplicará un 15%.